Antes de empezar, dale like. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra de Pumas. Crack, fijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Atlas vencerá a los Pumas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas al equipo de Atlas o al equipo de Pumas. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, partidazo de poder a poder tendremos este jueves 2 de diciembre en la ida de las semifinales del torneo Apertura 2021. Cuando los Pumas busquen aprovechar su condición de local para tomar la ventaja demostrando el gran momento que viven. Pero ojo, antes tendrán que recibir a un Atlas que llega muy motivado para salir con vida de cancha del estadio universitario. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas, vienen de medirse al América, líder de la competencia, en la ronda de los cuartos de final, en una serie que se les complicó al empatar 0-0 en casa. Mientras que la vuelta, amigos, a los 11 minutos ya perdían, pero gracias al doblete de Washington Corozo y uno más de Igor Meritau, lograron remontar para llevarse el triunfo y la clasificación. Por su parte, el equipo de Atlas, los rojinegros, tuvieron una serie sumamente dura ante los Rayados del Monterrey en los cuartos de final, ya que en la ida lograron un buen empate 0-0 como visitantes, mientras que en la vuelta lograron tomar ventaja con un gol de Julio Furch, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1 que igual les dio la clasificación por su mejor posición en la tabla. Ahora buscarán sacar el triunfo que les permita llegar bastante bien al partido de vuelta. Y bueno amigos, el partido entre Atlas y Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN y también va por la señal de TV Azteca, va por el canal 5, por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México, para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado y les haya servido, y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.